Muy buenas, buenas tardes Andalucía, lunes, estamos a lunes, estamos en, es un día especial, porque el lunes, cuando comienza la semana en lunes siempre es especial, es maravilloso porque necesitas hacer apremio de todo tu optimismo, toda tu fuerza, porque yo lo siento pero tengo que decirlo, con la que está cayendo y encima si los lunes te pillan un poco bajo de moral, ya ni te cuento lo que puede ser este día. Pero bueno, gracias a Dios estamos ya enfilando la recta final del día. No ha pasado nada, o por lo menos nada considerablemente grave, ni en el país ni en nuestra comunidad, más que lo cotidiano, ¿no? La cotidianidad de la realidad sociopolítica en Andalucía, a la que vamos a dar un repaso hasta las 8 en punto. Don Juan Carlos Jiménez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Pues sí, hay una gran noticia, muy sí. importante para ti y para mí. ¿Cuál? Es lunes y seguimos trabajando. Bien. Sí, somos de los andaluces que afortunadamente tenemos trabajo. No somos de los 1.200.000 andaluces que no tienen trabajo. Así que sí. Seguramente que hoy, fíjate, y ahora utilizando esto que nos da la televisión, que es la imaginación, bueno, y la radio más todavía, pero podemos imaginar que esta tarde seguramente hay gente que está en el paro por primera vez, que el viernes le dijeron no vuelvas el lunes. Porque supongo que sí. Seguro que hay personas que le pasa eso. Así que imagínate, para ellos no es un buen lunes. No. Para nosotros, afortunadamente, sí es un buen lunes. Y lo que tenemos que confiar en que las cosas vayan evolucionando favorablemente. Bien, es verdad que con las cosas que estamos viendo en Andalucía, pues nos cuesta trabajo creer en eso. Pero habrá que hacerlo. Habrá que luchar. Habrá que luchar. Lo haremos. Juan Carlos, vamos a hablar de Andalucía hasta las 8 en punto. Queremos hablar también con vosotros. Para eso tenéis el teléfono que aparece en pantalla, que está ahí, y tomando nota de él ya, el 902-090-714. Y quiero dar la bienvenida, ya es, creo que es la segunda ocasión que vienes ya, ¿no, Teresa? Teresa sí. Ruiz Sillero, parlamentaria andaluza del PP. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Segunda vez que vengo, efectivamente. Segunda vez ya, ¿no? Sí, pues qué buena memoria. Eso es que lo hiciste muy bien, ¿eh? Eso es que lo hiciste muy bien. Pues muchas gracias, saludos a todos. Muy bien. Oye, Teresa, ¿cómo está la realidad en Andalucía hoy, a 21 de mayo de 2012? Pues hay que mirarla con realismo, pero también con optimismo. Hay que estar viendo cada día los movimientos del nuevo gobierno, del bipartito socialcomunista, a ver cómo va respirando. Los primeros pasos no están siendo precisamente buenos para los andaluces y las andaluzas, así que hay que estar observándolos día a día y hacer una oposición fuerte, que para eso desde el Partido Popular somos la primera fuerza política, que ganamos las elecciones, y desde luego que hay que ir denunciando pues todos los recortazos que están haciendo este gobierno de Griñán. Perfecto, bueno, pues vamos a hablar de ese tema y otros muchos a lo largo de estos 90 minutos. También, no es la segunda vez que viene, Jaime, no. Ya debe ser la número 70 y tanto. Tú llevas la cuenta, yo no la llevo. No, yo tampoco. Pero no, tampoco la llevo, es tanto, Jaime. ¿Eh? Tú eres de la casa. Sí, ya sé. Don Jaime Carvajal. Hola, don Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo vemos desde este lunes, desde la atalaya de este lunes, nuestra realidad? Bien, bueno, un lunes, como decía Juan Carlos, pues, o como decías tú, hay que hacer acopio de fuerzas para arrancar una semana más. Pero bien, yo siempre suelo ser optimista, o sea que bien. Y como dice Juan Carlos, somos de los afortunados porque tenemos trabajo y ahora mismo en Andalucía parece que casi eso es un lujo, ¿no? Entonces lo que hay que aumentar la solidaridad, la imaginación, la exigencia, yo creo, insisto siempre en eso, hay que exigirle a los que nos gobiernan y al que el que está en el gobierno, en este caso en Andalucía, hay que exigirle aún más, y más los que sean de su cuerda, ¿no? Claro. Fíjate, yo leía un artículo el otro día, no sé en qué periódico era, pero ha sido este fin de semana. Se hablaba de una posible solución recortando la jornada laboral para que los trabajos se repartieran más, ¿no? Para que todos trabajáramos un poquito en algo, ¿no? Pero cobrando menos, entonces, claro. Claro, pero yo echándole, digo, madre mía, empecé a pensarlo, digo, madre, vaya follón. Sí, como le metas la media hora del bocadillo, le metas el retraso a la hora de entrar, el adelanto a la hora de salir, te quedas sin jornada laboral, ¿no? Directamente, ¿eh? No, bueno, ese tipo de cosas se han planteado muchas veces, pero yo no creo que sean soluciones económicas razonables. Yo creo que la solución razonable es, evidentemente, tener un buen control de tus propias cuentas, es decir, no pasarte en tus gastos, es decir, exactamente lo contrario de lo que ha venido haciendo la Junta de Andalucía. Y un tema de los que después nos va a contar Almudena tiene que ver con eso, que precisamente la Cámara de Cuentas ha alertado sobre la falta de control en las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo, lo cual es muy grave. Bueno, pues
teniendo bien controlado el gasto público, generando actividad económica, es decir, no recortando de inversiones, que es lo que también va a hacer la Junta de Andalucía, pues lo contrario de lo que va a hacer la Junta de Andalucía, o sea, por tanto, generando actividad económica, generando inversiones y haciendo que de alguna forma la economía se desarrolle, dando oportunidades realmente a que los empresarios y los emprendedores puedan invertir, claro, se generarán puestos de trabajo inmediatamente. El problema es que si no se hace eso, pues al final la realidad es que los autónomos se quedan en el paro, las empresas quiebran y cierran, o las empresas van quitando todos los puestos de trabajo que les sean necesarios hasta alcanzar las mínimas cotas de costes. Eso es la realidad. No hay otra vía más que la que estás apuntando tú, Juan Carlos. Y ahora sí, segunda vez que viene pues, el presidente regional de SAFJA, José Manuel Mateo. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Gracias. Bien, has venido desde Almería. Sí. Damos las gracias. Un paseíto, ¿no? Un paseíto, sí, sí. ¿Y no tenéis helicóptero en el SAFJA? Todavía no. Yo creo que los recortes... Eso porque no se ha enterado la Invercaria, este, ¿no? No, a cuento de lo que habéis expuesto cada uno de los contertulios, se ve clarísimamente que el más indignado somos nosotros. Porque ¿cómo estáis los funcionarios? Nosotros, desde luego, no estamos ni chispadeados, ni contentos ni a gusto. Es un cabreo tamaño... Hombre, es un cabreo bastante gordo. Es decir, el personal ya está que no puede más, porque... Lo que está haciendo precisamente un bipartito que es socialista, que lo que está haciendo es cargar sobre las espaldas de los funcionarios y del personal laboral de la administración todo el recorte. Luego, si hay más oportunidad, pero me los he traído, bien señalado, del propio plan de reequilibrio de este gobierno bipartito. Y de los 3.550 millones que hay en dos años, si quitamos las dos partidas que ya el Estado no se la va a dar, y las operaciones de capital, que no, perdonad un momentillo porque no veo, que son reprogramación, esos son 1.406 millones. Es decir, entre lo que no le va a dar el Estado, porque le recorta, y la reprogramación de operaciones de capital, eso suma 1.406 millones. ¿Eso qué significa? Eso significa que si de los 3.505 millones que en dos años prevé este gobierno reducir, tendríamos que reducir ya esto, porque viene impuesto, para ver cuál es el volumen real de que va a recortar la Junta de Andalucía. Porque dice, yo voy a recortar 3.550 millones, pero es que ya hay 1.400 que ya los tengo recortados, quiera o no quiera, impuestos. Uno por operaciones de capital y otro porque no se lo da al Estado. Bueno, pues de esos 2.099 millones que realmente va a recortar la Junta de Andalucía, 1.274, es decir, más del 50% sí, sale del capítulo 1, que es nómina del personal funcionario y del personal laboral. Más de la mitad de lo que van a recortar. Luego, ¿cómo queréis que estemos? Claro. Y además, hay poca imaginación. Habéis estado esta mañana, ¿no?, en Sevilla, ¿no?, manifestando. Bueno, el tema de las concentración y movilizaciones, ahora tenemos una prevista el día 29, pero estamos con la probabilidad de hacer cuestiones más contundentes en todos los sentidos, pero además lo vamos a hacer a través de una federación de sindicatos que hemos hecho. Nosotros pertenecemos a FASPI, es una federación de sindicatos independientes donde están el sindicato médico, APIA, que es una asociación de profesores de secundaria, y nosotros, SAFJA. Y esta federación tenía derecho propio a haber ido el viernes pasado a negociar, o que nos hubieran convocado cuando llamaron a los demás sindicatos. Es penoso que después de año y medio
En el caso de los de los médicos y de los profesores, y 6 meses después de haber terminado las elecciones sindicales, que todavía no se haya constituido la nueva mesa general de función pública. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, pues porque ahora mismo se la han llevado a negociar. ¿A negociar con quién? Pues se la ha llevado a negociar con UGT y Comisiones Obreras y con CESIF. Han dejado fuera al sindicato FASPI, que somos los que verdaderamente somos independientes y que podemos fastidiarle todos los acuerdos. Y también hay SACHE, también está dentro. Es decir, ignoran el resultado de las elecciones democráticas. ¿Por qué? Pues con un fin, nada más que hacer lo que hicieron ya con el decreto ley, y con los 2 decretos leyes y con la ley. Es decir, negociar con mi sindicato. Acuérdate que cuando comentábamos el tema de los recortes y los ajustes que tenía que hacer la Junta de Andalucía, yo siempre decía que habían tomado 3 medidas básicamente. Una, la he citado al principio, es decir, recortar en la inversión pública, con lo cual lo que hace es no favorecer de ninguna manera el desarrollo de la economía. Ten en cuenta que estamos hablando concretamente en el sector de obras públicas de la construcción en Andalucía del entorno de 12.000 a 15.000 empleos que se están moviendo de acuerdo a esas inversiones de obras públicas, inversiones que ya han sido recortadas y que aún más van a ser recortadas después del sobreesfuerzo que le tocará hacer después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que tuvo además que sobreajustar 200 millones de euros, entre 200 y 300 millones de euros la Junta de Andalucía. Ese es uno. El segundo nos lo está contando José María o José Manuel. José Manuel, disculpa. José Manuel nos lo está contando, es el recortazo terrible y brutal sobre la los empleados públicos, pero más en concreto sobre los funcionarios andaluces. Es decir, en lo que suena un poco a cierto tufillo de venganza, porque es que hacer caer sobre las espaldas de los funcionarios andaluces un millón, ¿cuánto has dicho? 1.200 millones. 1.247 millones. Yo he leído otras cifras un poco menores, pero el poco menor estoy hablando de 1.000 millones. Sí, o sea, no... Es que yo lo he hecho sobre el plan de los 2 años. Pues yo he leído en torno a los 1.000 millones de euros, pero vamos, tú me estás diciendo 1.200 y yo me los creo perfectamente. 1.274. Y además hay un agravante que lo dice el mismo plan, y es que dice que han suprimido 111 entidades instrumentales. ¿Dónde está el recorte de esas 111 entidades instrumentales? Porque aquí no viene reflejado. Luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que dicen que han suprimido esas 111 entidades instrumentales, pero los superprivilegiados están metidos en la nómina. Y por eso el déficit de Andalucía ha crecido tantísimo, y le ha venido maravillosamente bien el recortar, el hecho de que tengan que recortar ahora, porque se lo ha impuesto el Estado. Pero el Estado no le está diciendo dónde tiene que recortar. Es decir, es la Junta de Andalucía quien ha determinado que para darle cobijo a los 35.000 privilegiados que no han hecho ninguna oposición, es decir, el principio de igualdad, mérito y capacidad, aquí no se ve por ningún lado. Y lo han metido por la puerta de atrás, y a ese es el engorde que hay ahora mismo, o que tenía la Junta de Andalucía en ese déficit. ¿Cómo me lo cargo? Pues bajando siempre en lo más sencillito, en los funcionarios. Teresa. Sí, comparto su opinión perfectamente, y esto es un problema que viene de lejos, con ese famoso decretazo que aprobó también el gobierno de Griñán en contra de los funcionarios. Aquí siempre hablamos que está la administración con los funcionarios, pues que se rigen por los principios de imparcialidad, de objetividad, de eficacia, y por el otro lado está la administración paralela, donde dan cobijo a esos enchufados del Partido Socialista, a esos entes instrumentales. Había que reducir las cuentas de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque habían mentido en el presupuesto del año 2012, inflando los ingresos, cosa que ya denunciamos el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Habían falseado las cuentas públicas. Había dicho el presidente Griñán que Andalucía iba a tener un déficit
del 1,2, cuando la realidad es que fue del 3,2, pues eso supone un desvío de más de 1.800 millones de euros. Uh-huh. Claro, cuando llegan las verdades, cuando llegan los ajustes, pues hay que decir, como estos presupuestos son falsos, ustedes los ajustan. ¿Y qué hace el bipartito, los socialistas y los comunistas? Pues en vez de suprimir consejería, que esto hay que decirlo, que en este nuevo gobierno que se estrena, es el gobierno de una comunidad autónoma con más consejería de toda España, 11. Pues también podrían haber suprimido más consejería, que se quiten puestos de cargo de confianza, tanto el Partido Socialista como los comunistas, no tengan tantos consejeros, tantos viceconsejeros, tantos directores generales, tantos asesores, tantos coches oficiales, uh-huh, y que no les recorte a los funcionarios. Que ya Zapatero, es que es la segunda vez que sufren los funcionarios estos recortes. Zapatero le bajó el sueldo el 5%. Y ojo, el Partido Popular también ha tenido que hacer medidas de ajuste, pero congeló el sueldo. ¿Ese 5% se recuperó? No. ¿Qué va? No. Es que eso se pierde. Y ahora llega y le vuelve a bajar el sueldo. Y para los interinos, el 15%, que eso es una cantidad inasumible, que le suma más el 5% que le quitó Zapatero, y en dos años se han visto reducido el 20%. ¿Qué familia puede asumir una bajada? Todo el mundo tiene sus gastos, ¿no? Todo en nuestra economía doméstica. Y cuando ha subido todo. Claro. La luz, ha subido la gasolina. Perdona, es que a mí me faltaba la tercera pata de las medidas de ajuste de la Junta de Andalucía. Porque había dicho la de la falta de inversión, reducir la inversión a prácticamente nivel cero, el ajuste sobre las espaldas de los funcionarios, y la tercera, que es subir los impuestos. Claro. Nos suben hasta el canon del agua, nos suben el impuesto de la gasolina hasta el canon del agua. Entonces, claro, en el momento en el que nos suben todo y nos reducen el sueldo a los funcionarios entre un 10 o un 20%, eso conlleva algo que a lo mejor todavía no saben muy claro los andaluces y las andaluzas, que afecta brutalmente a la sanidad y a la educación, que son el grueso de los funcionarios. Uh-huh. El personal médico, sanitario, enfermero, que hay muchos, casi más de la mitad de la plantilla de los hospitales y los centros de salud son interinos, se les rebaja el 15% del sueldo y el 15% de la jornada laboral. Vamos a tener menos médicos, menos enfermeros que nos están atendiendo. Por tanto, menos personal sanitario que están vigilando nuestra salud. Déjame que atienda una llamada, la primera de este lunes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Soy Javier, soy Mainaque de Málaga. Hombre, Mainaque, hemos recibido algún correo tuyo, ¿no, Javier? Sí, alguno. Javier, adelante, malagueño. Pues simplemente hacer la siguiente reflexión, que siempre que hay que ser solidario con la situación económica del país, siempre se cuenta con los funcionarios. Nosotros en la primera bajada con Zapatero del 5% nos quedamos inmóviles, pensamos que la situación pues era lo suficientemente grave como para ser solidario con el resto de la sociedad. A continuación, el gobierno de Rajoy nos subió el IRPF y seguimos, vamos, es una medida que afecta a todo el mundo, pero a nosotros es una medida adicional que nos hace que nuestros ingresos sean inferiores. Y ahora, esta medida del 5%, pues en cuestión de 12 meses, no es una tercera bajada de ingresos para todos los empleados públicos. Entonces, de un gobierno de izquierda que se dice defensor de lo público, y que dice no haber recortado en educación ni en sanidad, habrá que recordarle que una sanidad y una educación de calidad también es tener al personal de esos que presta esos servicios bien remunerado. O sea, ¿cómo va a prestar el mismo servicio un docente, un sanitario o un funcionario de la Administración General de la Junta el mismo servicio cuando se le está pagando mal o cuando se está uno vengando de ese personal? Porque está claro que esta medida, como bien dijo Javier Aroca en Canal Sur y ha salido difundido en todos sitios, esta medida, puesto sobre la mesa dónde recortar, pues siempre es mejor recortar en un colectivo de gente que se ha vestido de naranja y que te ha estado pitando durante año y medio. Ya, eso es lo que tú crees. Sí, yo creo que en cierta medida sí. Evidentemente la situación hacía necesario un recorte, pero mejor hacerlo en un colectivo que no es afín, ¿no? Bien.
Muchísimas gracias. Gracias por colaborar bajo todos los prismas y en todos los ámbitos, por teléfono y vía mail y otras cosas. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer una última reflexión. Y adelante. Es que la consejera de Hacienda y Administración Pública quiere vender, que los sindicatos quieren que se destruya empleo público. Hablando de 30.000 posibles empleos que se perderían de no hacer este recorte. Simplemente recordarle a esta señora que esos 30.000 puestos de trabajo no son de empleados públicos, son puestos provenientes del sector público empresarial, lo que nosotros venimos llamando enchufados. Esto quiere decir que sepan docentes, sanitarios y el personal de la Administración General de la Junta que el dinero que nos recortan es para pagar al sector público empresarial, en buena parte personal enchufado del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Queda dicho. Venga. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Un saludo. Hola. Buenas tardes. Pues para corroborar lo que acaba de decir el compañero, nosotros tenemos aquí esta sentencia del 17 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde nosotros, como organización sindical, recurrimos una encomienda de gestión. ¿Qué significa esto? Pues la encomienda de gestión significa que lo que está haciendo un funcionario público, el gobierno o la administración se lo encomienda a una empresa privada o a una fundación o a una empresa pública, teniendo funcionario. Lógicamente, nosotros eso lo hemos recurrido y en defensa del puesto de trabajo de los funcionarios, y esta sentencia es firme porque ya no cabe más recurso. Y es curioso, y os voy a leer textualmente, porque lo que ha hecho la administración es quitar el trabajo a los funcionarios y dárselo a los de las empresas y las fundaciones que son suyas. Los enchufados, como llaman. Los superprivilegiados, ¿vale? Y entonces dice, la verificación, porque esto lo que le estaban haciendo es dárselo a la FAFE estaba impartiendo cursos. Entonces, dice el Tribunal Superior de Justicia, la verificación de la existencia de una asistencia tutorial idónea o la comprobación del grado de realización del plan y el nivel de coherencia entre lo solicitado, lo aprobado y lo ejecutado comportan igualmente, para que sean eficaces en sí mismos, algún tipo de ejercicio de potestades administrativas. No entendemos que esa verificación pueda ser meramente testimonial. ¿Para qué comprobado el nivel de cumplimiento e incumplimiento, las cosas sigan tal cual, sin consecuencias jurídicas? Dice, de ser así, la encomienda devendría completamente inútil. Es decir, que para que tenga efecto, tiene que estar el funcionario, que es el que tiene potestades públicas, para que eso pueda ser eficaz y veraz. Entonces, lo que le está diciendo es que la encomienda de ese trabajo que le están dando a estas personas es ilegal y que no se puede hacer. Entonces, ya me podéis contar a mí si esos 35.000 personas que están metidas por las puertas de atrás no pueden realizar la encomienda de gestión, qué trabajo eficaz y útil está haciendo a la Junta de Andalucía. Y además, con un sueldo de 3.500 euros mensuales, que eso no lo cobra ni el Grupo A con muchísimos trienios en la administración pública. Pues es evidente que lo que está haciendo es fabricar clientelismo político, no tengas ninguna duda. Está fabricando clientelismo político por un lado, por otro lado está administrando mediante unos empleados que le son afines, porque el funcionario por definición es independiente, y estos empleados son afines. Y además, bueno, pues ya veremos si hasta estos empleados públicos, a través de distintos organismos y esto, les alcanzan los recortes que os van a afectar a vosotros. Porque a vosotros afecta directamente el recorte. Sí, sí, a vosotros va directamente a la nómina. Pero hay muchas de esas organizaciones, muchas de esas empresas públicas que, como a su vez tienen sus propios convenios colectivos o a su vez se rigen por otro tipo de transferencias económicas, a lo mejor a esos empleados públicos no les llega precisamente el recorte. A ellos no les afecta. No, es que no son empleados públicos, ¿no? Lo dice muy claro. Dice, la anulación de actividades o participantes solo puede ser entendida como ejercicio de potestad administrativa.
Y así, si se tiene en cuenta que el personal de la Fundación no forma parte de los llamados ya empleados públicos, claro, es claro que se vulnera el precepto antes citado del artículo 9 de la LEBEZ, que dice que solamente los funcionarios tienen... Yo. Es decir, no son... No son empleados públicos. No son perdón. Empleados públicos. Además, hay autos, a través de la plataforma Defiendo Mis Derechos, hay autos de suspensión cautelar de los protocolos de integración. Y además, hay sentencias firmes, bueno, sentencias que las ha recurrido la Junta de Andalucía, donde determinan, además, que este personal no es empleado público. Empezamos, luego, yo creo, cuando empezamos el programa ya por el mes de octubre, empezamos hablando de este tema. Yo recuerdo que si no fue el primero, será el segundo de los primeros, pero que además, acuérdate que ya entonces había sentencias en contra de la Junta de Andalucía que nunca se han llegado a aplicar, que es otra de las cosas curiosas de esto. Es decir, o sea, la Junta de Andalucía está además en ese sentido en rebelión. O sea, no está aplicando ninguna de estas sentencias. Vamos a hacer una cosa, si os parece, a Almudena la vamos a ver a vuelta de pausa y nos va a explicar los temas ya con imágenes. Y la vamos a ver su carita, a ver cómo está hoy lunes a Almudena. Volvemos en nada, no os mováis, por favor, esto no ha hecho más que empezar.